Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy, en este día en que celebramos a los santos inocentes. Ani que ñan den botado y la gente, los santos inocentes, hoy. Leemos de la primera carta de Juan 1, 5, 2 y luego el capítulo 2 al 2. Jesús limpia los pecados, nos dice la palabra del Señor. Queridos hermanos, este es el mensaje que le oímos y les anunciamos, que Dios es luz sin mezcla de tinieblas. Si decimos que compartimos su vida mientras caminamos a oscuras, mentimos y no procedemos con sinceridad. Pero si caminamos en la luz como Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Y así sigue entonces exhortándonos San Juan en esta carta hermosa, el que nos llama verdaderamente a una autenticidad. Anila ñande ya pute ñande. Vivan verdaderamente lo que ustedes dicen ser. Añande goya de cristianos a lleva. Y entonces vivan eso. Por eso dice, Dios es luz sin mezcla de tinieblas. Si Dios es luz sin mezcla de tinieblas y nosotros somos alter Christi, es decir, somos otros Cristo en la vida, en la humanidad, en la comunidad de nuestra propia familia, evidentemente que no podemos vivir en la oscuridad, en las tinieblas. Si decimos que compartimos su vida mientras caminamos a oscuras, mentimos y no procedemos con sinceridad. Queridos hermanos, busquemos caminar siempre como hijos de la luz. Busquemos caminar siempre con esta gracia del Señor, ¿verdad? Ser hijos de la luz, ser hijos de la verdad, jamás mentir. Ser coherentes entonces con aquello que hemos asumido en nuestro bautismo. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.